Hola, ¿me escucha alguien? Hello. Ya me puse el micrófono en la teta. ¿Alguien está por ahí? Hi. Hi. Acabo de llegar del súper, chicos. ¡Ah, ya las vi! ¿Cómo están? Bienvenidos. Ay, no, chicos, estoy bien cansada. Chicos, ¿me pueden creer que ayer en todo el día nada más me tomé un café y me comí un burrito de mierda? Y ahorita, según yo, me iba a despertar bien temprano para ir al súper, pero me quedé bien dormida. Me quedé bien dormida. Y hasta ahorita voy a comer algo. O sea, tengo casi 2 días sin comer nada. Pero es por pendeja. Ahorita ya nos vamos a hacer algo rico, algo sabroso, algo de chavas, algo de mujeres. Ahorita les enseño todo lo que compré. Estoy sacando todo lo del súper. Compré un buen de frutas y verduras y cositas como para tener aquí en la casa. Este es pan, plátanos, papas, cebolla. Ay, miren, compré otra vez esta fruta. ¿Se acuerdan de ella? Esta la comimos allá en México, pero aquí estaba más barata. Y yo veo que la comen mucho los gringos y se me antojó. Ahorita, miren, como estoy pudriendo de hambre, vamos a probar estas dos frutas. Esta se llama pera china. Y esta se llama dragon fruit o algo así, o fruta del dragón. Entonces, primero, vamos a comer de esas para alivianar un poco el hambre. Compré... ¡Ay! ¿Saben qué se me hizo bien chistoso, chicos? Por ejemplo, en México, nosotros comemos limón. Compramos... ¡Ay, déjenle, subo a los beats! No se escuchan. Ya pueden mandar beats, perdón. ¡Ey, muchas gracias, Emma B, por la subcita, mi amor! Perdón, ya decía yo, ¿por qué no me mandan beats? ¿Por qué no me saludan? ¿Por qué no me dicen algo? ¿Por qué no me molestan? Y ya vi por qué. Porque estaban silenciados. Gracias, Emma Cerveza. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos los que están llegando. Me dio mucha risa que en Estados Unidos el limón, este es más barato que el limón verde. Ya vi por qué todo lo hacen con este limón. Aparte, me gusta más este limón porque se ve más aesthetic. Hubiera comprado más para hacer agua de limón. A ver, voy a lavar. Hola. Hola. Voy a lavar. Hand soap, dish soap. Voy a lavar esta pera para comérmela. Porque se me antojó. Se llama pera asiática. No, ahora no compré clara de huevo. Hola, Antarticite. ¿Qué onda, Krala? ¿Cómo estás, CJ? Hola. Soy transcoreana, evidentemente soy transcoreana. A ver. Estoy bien despeinada. Ay, a ver, vamos a probar esto. Primero así solito, un plato o una tabla de picar habrá. A ver, acá hay bolsas para la basura, toallas, pilas. Acá hay cubiertos, más cubiertos, ollas. A ver, creo que va a ser acá. Es que no hay platos planos. Ah, no, sí hay. Aquí. Aquí vamos a partir mi pera para probarla, a ver qué tal está. La subo así un poquito. Vamos a probarla, a ver. Oigan, todo se escucha bien. Todo se ve bien y todo está ok. A ver, nunca he comido este tipo de peras, ¿eh?
F5, F5, F5. ¿Ya? Oigan, chicos, ya sé por qué se trabó. Ya sé por qué se trabó. Se trabó porque ya contraté el plan de internet, pero estaba conectada al wifi y el wifi de aquí falla. Entonces, por eso falló, porque no tenía el internet que compré. Estaba usando el wifi. Hoy, chicos, se ve bien rico y ahorita con el hambre que tengo se ve mucho más. Vamos a probar la pera china. Les llega la ASMR. Les llega como suena. Spider Pailita, muchas gracias. Miren. Escuchen, escuchen. ASMR. Está bien buena. Está deliciosa. ¿Cuánto costó? Ahorita veo el ticket porque el kilo estaba como a $1 o $1.50. O sea, estaba barata. Y por eso solo compré una. Le voy a poner limón. A ver qué tal sabe con limón. Mejora. Cesar envión bajo 307. Hazle como Itati. Qué rico. Voy a poner más limón. Otra mordidita. Ay, qué bien rica. ¿Perdieron los persas? Gracias, Edio Wong. Hola, Nesumidi. Deséame Hola. feliz cumpleaños. Cumplo en agosto. Gracias. Está la verga. Que te feliciten las de persas. Oigan, chicos, ¿cómo que perdió persas y contra quién? A ver, vamos a probar ahora la Dragon Fruit. A ver qué tal está. ¡Eh! Miren esto. ¡Wow! Miren estos colores. Oigan, la que yo compré en México era morada. Yo creo que la que compré en México ya estaba como pasadita. ¡Wow! Pero esta no, esta sí está nueva, nueva, nueva. Claro, esta se come con cuchara. Vamos a ver qué tal. ¡Ay, no, qué rica! Te va a hacer cagar, pues mejor, ¿no? Cagar es bueno. Que no, 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 que se vea. Que se vea. A ver. Y no sigue sin verse. A ver. Está rica, pero es muy poco dulce. Siento que le falta dulzura. O sea, yo le echaría esplenda, la verdad. La que compré la otra vez estaba más dulce, pero sabía un poquito a pasada. Esta no. Siento que últimamente se me ven los ojitos muy, como muy cansados, pero es que no, no he dormido bien. Ahorita le voy a poner limón a ver qué tal. Sabe como un melón muy poco dulce,
Pero la textura es como de una sandía o algo así. Está rico. Miren. Y vamos a ponerle limón. Como que ojos de cricosa. Vamos a ponerle limón a ver qué tal. ¿Creen que mejore con limón? Yo no creo porque no. No sé. No. No le queda tan chido el limón. Como es un melón, como sabor melón. Está mejor sin limón. Pero ¿saben qué? Le voy a echar Splenda. Siento que el Splenda. Vamos a ver. Siento que es como. Es que hay frutas que sí le tienes que echar azúcar, como la toronja. Un poquito de Splenda, bebé. El pecado de Oyuki. Ay, no, esto sí me está calmando. Un buen chico, me estaba muriendo de hambre. ¿Por qué le ponen signos de interrogación que tiene? Sí mejora. No le hace falta, no es necesario. Pero sí mejora. Ay, qué rico. Ay, no, qué sabroso, ¿eh? Ya me volví adicta a esta fruta, pero lo malo es que en México es complicado de encontrar y es cara. Aquí no es, así, aquí sigue siendo cara, pero no tanto. Está muy rica. Está muy rica. Realmente la fruta es como los dulces de Dios. Yo a la más religiosa. La fruta es como los dulces que nos creó Arceus para disfrutar. Qué rico. ¿Cuál es su fruta favorita, chicos? Para mí el mango. El mango, la sandía. Ya si nos ponemos raros, pues el pepino y el aguacate también son fruta. Entonces también me gustan. ¿Por qué ponen la verga? Hoy la mandarina también es muy buena. Amén, Arceus. Gracias, Arceus. La fresa, la frutilla. ¿Cómo saber cuando alguien es de Argentina? Dice frutilla en lugar de fresa. Creo que es el único lugar donde a la fresa le dicen frutilla. No sé si en otros países le dicen así. Un poquito más de azúcar. Y ahorita, esto es para calmar el hambre. Y ahorita nos preparamos algo más consistente. Y les enseño bien qué tanto compré. Fíjense que era manzana. Yo creo que la manzana. ¿A poco en Chile y en Uruguay también es frutilla? Pues Capri le dice fresa. ¿Qué estaba diciendo? Creo que la manzana es mi fruta menos favorita, pero no significa que no me guste. De hecho, creo que es lo que más compré hoy. Compré cuatro manzanas. Pero de hecho es de las mejores frutas. Para mí las mejores frutas son los frutos rojos, la manzana y el pepino. Y la sandía. Hola, Nesumi, TQM, mi neurodivergente, Nesuko Corita. Hola, mi amor, yo te quiero a ti. Oigan, chicos, hoy me siento muy sola. Porque es mi primer día sola. Así que si pueden mandar de 10 bits y contándome algo, diciéndome algo, se los agradecería mucho. Para sentir algo en mis oídos. O de 500 bits también. También 500 bits se puede. ¿Qué onda, Witsi? ¿Por qué no dijiste nada, mi amor? ¿Cómo estás? 17. Una loca en su potencial, en su política. Pues tú eres una huevona, mi amor. Tú eres una huevona. Miren qué bonito se veía que te lo acabas. Es que esta fruta es muy irreal. O sea, parece algo sacado de la película de Avatar.
Ney, muchas gracias por la subcita, mi amorcito precioso. ¿Vas a hacer Hengsaus en su? Nesu politique. ¿Qué? ¿Que si voy a hacer qué? Thousand years. Esta fruta, les digo, sabe como a un melón desabrido. Pero JR9584. Por decir algo. ¿Por qué estás sola? ¿No estaba Capri ahí? Sí, pero Capri ya se regresó a México. Y también Isaacster. Te contamos que Persas perdió por Zad. Sí, pues sí, les di- pero ¿contra quién jugaron? ¡Ah! Gracias por siempre estar al pendiente y saludarme en cuanto llego. Hola, mi amorcite. Ahorita me está costando un poquito porque como ando haciendo cosas, no puedo leer mucho el cuadro de texto. Un caballero wiki. Por eso también me ayuda que me manden bits cuando soy así. Disculpen la ignorancia porque estás en Los Ángeles. No te preocupes, ahorita te descuento porque. Nicomedina 17, ¿ya fuiste a los outlets y a la Rosa a gastarte los ritmos latinos? No, el único outlet al que he ido, ¿qué es un outlet? Como una tienda de ropa. Solo he ido a Dollskill, y sí estaba caro. Y eso que nomás me compré dos faldas y una blusa. Perdón, no creo que gaste mucho este viaje. 584. ¿Puedes hacer un ritmo latino para que no te sientas sola, VV? Claro que sí, mi amor, con mucho gusto. Oigan, estoy aquí para los que no sepan porque me invitaron los de Riot Games. Me invitaron a mí, a Capri, a Nisaxter, a Jupezón y a otros creadores de contenido de diferentes regiones. Pero Capri y hagan de cuenta que todo el evento fue... Perdón, la madre. Pero es un eructito de fruta. Un eructito frutal. No, yo qué voy a estar spoileando. Y y todo el evento fue del 16 al 18. Ajá. Entonces el 16 llegamos y el 18 ya todos se fueron. Pero yo les dije a los de Riot, oye tío Riot, ¿crees que mi vuelo me lo puedas dar para después? Y me dijeron, sí, pero todo está cubierto hasta el 18. El 18 ya todo iría de tu cuenta. Y yo dije, sí, está bien. Entonces yo me quedé unos días extras para aprovechar porque es mi primera vez en los Estados Unidos. Y que pues los de Riot me ayudaron con el boleto. No entendí. ¿Que está más barato ahora? Ay, ya, no puedo dejar de comer fruta, es que está bien buena. Ay, no, está bien buena. Ya. Está bien buena. Y por eso estoy aquí. Ahorita me la voy a acabar. Para cuando unas quintuya en el LOL. Pues uy, yo creo que falta mucho. Imagínate, han pasado 12 años y hasta ahorita le sacaron una Faker. ¿Y qué es Faker? O sea, no es una mamadita, es Faker. Ahora imagínate un travesti que le sacan skin. JR9584. Puedes pasar a verme a Texas si quieres VV en su país. Ay, no. Yo de aquí no me muevo. Aquí te espero. Si quieres venir, adelante. Ese es un nuevo ataque de Pokémon. Eructo frutal. Baja la defensa especial y la defensa física del rival en dos niveles. No aplica en combates dobles. Miren, déjenme poner aquí todo lo que compré y ahorita se los enseño. Y necesito que me ayuden a hacer café, chicos.
Porque yo no sé hacer café. O sea, sí sé hacer café, pero en soluble. No sé hacer café en cafetera. Necesito su ayuda. También compré unos huevecillos. Aquí están los que les faltaron a tu ex. Aquí están lo que le faltó a tu ex, mi amor. Unos blanquillos. Unos blanquillos. Miren. Unboxing. Unboxing de todo lo que compré. Se los enseño. Ahorita me dan ganas de hacerme un sándwich, miren. JR9584. ¿Y cuando te regresaras a México? ¿Y cuáles son tus planes hasta entonces? El 23. Pues mira, ahorita les cuento bien el plan. Me voy a regresar. Primero déjenles enseño todo lo que compré. Compré un protector térmico. ¡No! 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 ¡Qué pendeja! Es de 250 mililitros. Me lo van a tirar en el cambio. ¡Ay! Me lo van a tirar. ¡Qué pendeja! Alejandro, muchas gracias por la subcita, mi amor. ¡Qué pendeja, chicos! Es que en los aeropuertos, si son más de 100 mililitros, te tiran tus cosas. Y este tiene 200, me lo van a tirar. Este es bloqueador. Porque literalmente, chicos, yo salgo por aquí, camino para acá y llego a la playa. O sea, la playa está súper cerca. Dalios 88. F5. ¿Por qué tienes tantos dildos amarillos? No son dildos. Ay, ¿qué hice? F5, ya regresamos. ¿Todo bien? Yo creo que voy a tener que comprarme un bote chiquito y echar esto. Ay, no, qué emperre. Aparte me salió caro. Esta madre. Oigan, me dicen si todo bien. Es que veo que ponen F, pero no sé si se cayó. Bueno, estas son como las únicas dos cosas que compré como para cuidado personal. Si no, ahí se lo regalo un homeless. Compré pancito. Este es para hacer sándwicheres. Compré queso, que es queso light. Compré queso mozzarella cheese. Mozzarella cheese light. Miren, esa vaca se ve muy skinny. Compré huevitos, los que le faltaron a tu ex. Compré chili pepper. Compré un buen de jalapeños. Puta madre, ¿por qué se está cayendo? Oigan, los que me recomendaron. Lo dejan de cerrar. Ahí está bien. Ya no debería caerse. ¿Estamos bien, chicos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, sí me salió caro. Oigan, a pesar de que hice el súper, sí me salió caro. Compré aguacate porque grasas saludables. Plátano porque fruta. Manzanitas. Miren, de lo dulce compré plátano y manzanas. Cebollitas para hacerme unos huevitos. Me compré esta cebolla porque esta no hay en México. O sea, sí hay, pero es difícil de conseguir. Que es como la cebolla americana. Cebolla morada porque es más estética. Manzana verde y roja. Papitas para hacer tortilla española. Plátanos. De estos compré un buen porque es que luego en los restaurantes aquí no hay nada de picante. Entonces me voy a llevar un chilito en la bolsa. Y cuando me traigan mi comida y les digo, ¿hay picante? Me van a decir, no. Y yo les voy a decir, pues yo traigo el mío, mi amor, y me lo voy a comer. Y leche light. Es todo lo que compré. Según yo, esto es leche light. Porque dice libre de gordo. Dice fat free. Según yo, fat free es libre de gordo leche. Entonces, gordo libre. Gordo libre. Vamos a guardar la leche. Vamos a guardar el gordo libre. ¡Ah! Casi me quedo sin leche. ¡Ay, no! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! Y compré jamón serrano. Porque ustedes saben que me encanta. Y compré Turkey. Compré jamón de pavo. No sé, es mi costumbre. Chicos,
Tardé, es el súper más largo que he hecho porque no entendía qué decía y tenía que estar traduciendo para saber qué era Turkey y así. Esto es para hacer. Ahorita no sé qué hacerme. Se me antoja un sándwich. Cucate, cebollita. Se me antoja hacer unas papitas, pero me da mucha flojera, la verdad. Y con jamones. Uy, no, qué rico. Ay, no, qué sabroso. Así que ahorita turquís, vamos a hacer un sándwich. ¿Qué les parece? Turquí es país. ¿Y entonces cómo es? Es jamón turco. Es jamón turco, mi amor. Pues vamos a hacernos un sándwichito. Tengo mucha hambre. Mientras me chingo, yo creo que me voy a chingar esto antes de. ¡Turquía! Me encanta Turquía. Yo crecí y nací en Turquía. Qué rico Turquía. Y ahorita que acabamos de desayunar, las voy a llevar a la playa. Pero me tengo que apurar para que no se vaya el sol. Turquía. Cosa rica. Cosa sabrosa. De hecho, el prosciutto que compraste no es jamón serrano VV. ¿Cómo? El guión bajo mi costo. ¿Cómo que no? Hola, Nesu. ¿Es cierto que realmente te fuiste a USA porque le robaste los ahorros a la Molusca y huiste del país? Ya se me acabaron los ahorros. ¿Cómo que no es jamón serrano? Pues, ¿qué compré? Aquí dice hecho en Germania. Pues, ¿qué es? Si no es jamón serrano, ¿qué es? Es produzio. Prosciutto. ¿Y qué verga es un prosciutto? Yo creo que me estás engañando. Ah, sí, quiero probar los jochiros de aquí. Quiero probar los jochiros porque aquí son diferentes. Y hacer un unboxing. Y hacer un TikTok. De probando. Este es el último que me queda, chicos. Probando. Jochiros de todo el mundo. Aquí venden unos jochiros como de limón. Pero tuve muy mala suerte porque aquí por donde me estoy quedando. Entonces valí verga. A ver, ahorita lo pruebo. Ahorita lo pruebo para ver qué tal. A ver, ¿por dónde empezamos? Voy a picar la cebolla. No es que este sándwich le voy a echar de todo, ¿eh? Cebolla. ¿Qué más? Jalapeño. Unos tomates. Quesito. Del puerco y son cortes delgados, pero técnicamente no son lo mismo. Ah, pero si sabe, ni así sabe similar. Todo bien. Ah, mira qué dato tan interesante, ¿eh? Eres una persona muy culta. Muy culta. Oigan. Hola, Nesu, transdance. ¿Cómo hago el café? Oli, mi amor, muchas gracias por la sub. Perdón. Félix, muchas gracias por la sub. Oigan, ahorita alguien me mandó bits y me preguntó algo y se me olvidó. Creo que cuáles eran los planes para hoy, ¿no? Creo que me preguntó ¿A qué eso. hora prende Mole VV No, vete a la verga, estoy en Los Ángeles, ¿cómo voy a saber? El día que gane Persas, estoy muy enojada. ¿Cómo que perdió Persas? Mi amiga está haciendo el ridículo. Vestida de gata y no ganan. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? El prosciutto es más dulce y el serrano más salado, pero no es tanta la diferencia. El Ah. prostituto se añeja en humedad y el serrano en seco XD. El prostituto. ¿El prostituto? JR9500.
1584. Es que soy chef en Texas VV, por eso te dije que pasaras a verme de tu colegio. Ah, o sea, me quieres hacer de comer en Texas. Pues no sé qué tan cerca estemos, ¿eh? Pero no, yo de aquí no me muevo. Me costó bien caro el Airbnb como para salirme. Me voy a quedar aquí todo el día metida. Oigan, los de mi Airbnb me pidieron foto de mi pasaporte, pero no me da confianza mandarles foto de mi pasaporte. O sea, ¿para qué verga la quieren? O sea, aparte es un proceso externo a... Lo que, es Crumble Cookies, Crumble Cookies. No, es que en la vida real sí se ve más amarilla. En la cámara sí se ve blanca. Vamos a tirar esto. Oigan, cada vez que se trabe nomás den F5. ¡Cuidado! No put el kettle in the stove. ¿Qué? Tanto, chicos. Que no lo pongo en la estufa. Y a ver, aquí dice on. ¡Ay! Se prendió. Off. Es touch. A ver, entonces, ¿qué hago? Oigan, a mí me dijeron que en Estados Unidos todos toman agua de aquí. ¿Están con wifi del Airbnb o con roaming 3 pesos? Estoy con roaming. Y se supone que es 5G, pero 5G tu culo. 5G. 5G tu culo. Oigan, chicos, así le echo agua y ya lo prendo. Y ya, con eso... On. ¿Así? ¿Cómo que ya fuiste? Sí. Okay. Okay, que este es eléctrico. Aquí hay varias opciones. Dice white, green, oolong, coffee. Ebullición y hold temp. Ahora. Acá tengo otra cosa. Este es un... ¿Sí? Y aquí va el café. After guión bajo drift. Nessu, si estás haciendo stream con datos móviles, abre una ventana para que la señal pueda ser más constante. ¿Una ventana? ¿En Google Chrome? ¿O cuál? O sea, ¿abro un Google Chrome y listo? Se teletransporta. Ay, puta madre. Se supone que compré un plan para que no se trabara, chingada madre. O la ventana de acá dirá. A ver. No puedo. Si estás un poquito lejos, pero el avión es súper rápido, te puedo cocinar algo top y luego podemos ver Wonka V. Ya abrí una ventana. After guión bajo drift. Una ventana del cuarto VV. ¿Ah, sí? Ah, miren, ¿ya se arregló? Se arregló, creo. A ver, chicos, necesito ayuda. Estoy hirviendo agua para el café, ¿ok? Después, se supone que esta cosa es para que haga café. O sea, se le pone este papel. Aquí pongo el café y luego le echo el agua. Algo así, pero ¿sí funciona así? Aquí están las instrucciones, dice Power over coffee instructions. Lentamente echa el agua en ebullición. Ok.
Pues sí. Se supone que es así. Ya está haciendo ruidos raros. Sí hay, pero está más culero. Está más culero el del Airbnb. R2 soporto. Tienes que poner una cucharada de café aprox por cada taza y le pones el agua caliente en el filtro y se va a ir filtrando poco a poco. Ah, vale, vale, vale. Pues voy a esperarme a que esté el agua. Yo creo que es cuando deje de sonar. De mientras vamos picando la cebolla. A mí me gusta mucho la cebolla. Entonces compré... Bueno, no compré tantas, compré dos. Bien, chicos, el plan para hoy es desayunar e irnos a la playita un rato. Pero no sé si ponerme mi traje de baño porque voy a ir bien empachada. Porque acabo de desayunar. Yo creo que no me voy a meter. A lo mejor mañana sí, pero hoy no. Pero tendremos que ir mañana muy temprano. Quiero que lleve un chingo de cebolla este sándwich. A mí me encanta la cebolla. No sé para qué sea buena, pero me encanta. ¿Saben qué no compré? Ajo. Oigan, chicos, y en el súper que fui... ¡Ey, muchas gracias por la subcita, mi amor! En el súper que fui, era un súper bien raro. O sea, no era como un... ¡Ay! Dios, qué rica estás, mami. Obvio, mi amor. Todo de lado. Y mejor te subes a la mesa vos. ¿Cómo? Quiero ver a ese perro en su... Respétame, no me hables así. Respétame. Sucia. Emiliano, guión bajo. Nesu, hoy es el último día de los sabores de la semana de Crumble Cookie. ¡Ah! Solo probarás las de la siguiente semana. Es verdad. Ahorita vemos. Es que no sé dónde estoy. Tengo que buscar si hay una sucursal cerca. Si no, pues la siguiente semana. Las de esta semana estaban bien chafas. No sé si ya aprendí esto, ¿eh? Ay, abrí la ventana y empezó a hacer un buen de calor. Más le vale al 5G que entre. Ah, miren, sí. Sí está calentando. Wow, qué eficiente es esto, ¿eh? Vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Extra virgen, como yo. ¡Eh! Casi no tiene. ¡Ey, señora del Airbnb! ¡Ya se le va a acabar el aceite! Sin cogerme no te vas. Señora del Airbnb, le queda muy poco aceite de olivo. Vamos a ver si no compro más. Pues no compro más. No, hombre, para esos tres gotitas de aceite mejor no me dé nada. Estás algo peor. A mí ya se calentó el agua del café. Vamos a hacerlo. Me dijeron, por cada taza... Hola, Idegardo. Estoy haciendo mi desayuno porque no comí nada ayer y me estoy muriendo de hambre. Ya hasta me estaba doliendo el abdomen del hambre que tenía, chicos. No recuerdo la última vez que me pasó eso. Oigan, ¿y cómo se mete esto así? ¿Así? Ahora, quiero dos tazas de café. Entonces voy a echarle una. Dos. Ok, vamos a ver si esto funciona. O me están estafando. Ahora echamos el agua del café. Emiliano, guión bajo. Para buscar el Airbnb y si le pusiste para una persona, es que siento que le dejaste en más de una y por eso estás en uno para más personas y más caro en el suyo. Es para cuatro personas. Pero mira, todos los Airbnbs Eran para varias personas. Desayuno, ojos. Sí, es que ya ves cómo soy. Que me levanto bien pinche tarde y como bien tarde. Ya me duele la mano. A ver, espérense. Prefiero el soluble, es más fácil. ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. Ah, que todos los Airbnbs que veía que eran individuales, no eran Airbnbs, eran cuartos. O sea, haz de cuenta que un gringo te renta un cuarto y tú te puedes quedar con él. Pero si te soy sincera, me daba miedo. O sea, imagínense, y como iba a estar, como quiero estar como afuera y salir y hacer cosas, pues me da miedo dejar mis cosas en la casa de un extraño. O sea, yo sé que estoy en Estados Unidos y así todo padre,
Pero es que me da miedo, o sea, compartir mi espacio con otras personas que no conozco, en otro país, con un idioma que no conozco. Entonces me dio mucho, mucho miedo y dije, no, prefiero rentarme un Airbnb. Y aparte no había tanta diferencia de precios, ¿eh? Siéndote sincera, por poquito más, me renté este Airbnb de 4 personas y con la playa al lado. Hildegardo-bajo no soportó. MMMH, qué huevona, cara revolviéndose de la risa, cara. ¿Cómo que huevona? MS, cara de payaso. Si estoy, mírame, estoy bien chambeadora. Oigan, pues ¿cuánta agua le tengo que echar? Su puta madre, no, pues ya, ¿no? Ya hasta me duele el brazo, ya. ¿Así, no? ¿Lo hice bien o no? Nunca había hecho café así. Oigan, y esto no veo que se caliente, ¿eh? Creo que me pasé de verga un poco con el aceite, pero ya que... ¿Qué cocinas? Voy a hacerme un sanduchito. Creo que llevas mucha agua. El agua cayendo clara ya. Ah, ok. No, pues ya. Ya está bien. Ya está bien entonces. Vamos a echarle la cebollita. Es que como le eché dos tazas de café. No sabía qué tanto. Aquí tenemos la espátula. Oigan, aquí se me va a llenar de olor a comida. Ni no tiene extractor ni nada ahora que lo pienso. Una cebollita, es así rico. ¿Saben qué no encontré? Es que les digo, la tienda a la que fui estaba bien rara. ¿Y saben qué me molestó de los gringos? Que todo tenía azúcar, pero así azúcar un chingo. Porque luego yo trato de buscar como alternativa sin azúcar y quería comprar cereal. Y todos los cereales estaban hasta el culo de azúcar. Todos tenían un verguero de azúcar y yo, no, ¿cómo que no hay cereal para chavita? Los gringos tienen una obsesión con lo orgánico y lo atascado de azúcar, ¿o qué pedo? Ese café se ve muy pálido, bebé. Muy pálido. Oye, no está tan mal. Oigan, ¿cómo tiran la...? Ay, otra vez se trabó. No, pinche internet culero. Oigan, cada vez que se trabe, nomás den F5. F5 y listo. Solo agréguenle un 5 a su F y listo. Hildegardo-bajo no soportó. Eso no te recomendé a... ¿Cómo? ¿Qué no me recomiendas? Y ¿qué más pasó en este viaje? Ah, sí, pues estaba bien raro el súper, porque no era un Walmart. Se llamaba como el Walmart de Trade o algo así. Se llamaba como Trace Joe's o algo así. No sé, era una tienda bien rara, como un Waldo's. Era como un súper, pero de una persona. No sé cómo explicarlo, bien raro. Hasta tenía su propio cereal y se llamaba Joe's. Se llamaba Joe's, su cereal. Uy, un buen chilito. Como me gustan. No, hombre, este sándwich va a estar bueno. De hecho, en ese súper no había... Yo quería comprar Filadelfia. Queso Filadelfia para ponérselo a mi sándwichito. Y no había... No había queso Filadelfia. Estaba bien triste, yo quería de mi quesito. Ay, no, ahorita me voy a humear en chile, chicos. Toda la casa va a oler a chile bien padre. Oigan, ¿sí? ¿Por qué no hay extractor? Se me hace muy raro. ¿Y qué andas haciendo por estos mis rumbos, bebé? Vine con Riot. Los de Rayos me invitaron, pero es ultra secreto. Todo es ultra secreto. ¿Estaba sin stock ese súper o qué? No sé, estaba muy raro. Es que era un súper chiquito. Y les digo, era un súper... Vamos a echarle quesito.
Más. Un poquito más. Porque no he comido en todo el día. Like a quesadilla. También el pollo que quería comprar se veía bien gacho. Todo mal en ese súper. Voy a guardar el queso que ya estuvo un buen rato afuera. Vamos a servirme mi tacita de café. Así de chava. Sí está muy claro. Café. Y después... Miren, en el refri hay de francesa, dice. A ver, se lo voy a echar. A ver qué tal está. Le voy a poner como la mitad. Y la otra mitad se la pongo de leche. Sí me quedó bien claro el café. ¡Ay, los chiles! ¡Ay! Ah, miren, la sal es nueva. Azu. Vamos a ponerle salecita. No puedo abrirlo. Déjenle, les aumento el panorama. A ver si se puede. ¿Para qué? ¡Ay! Para que vean todo. Todo lo que hay. Creo que ahí está mejor. Huele a chile bien cabrón. Le voy a bajar, está muy fuerte la temperatura. Y la sal. No puedo abrir la puta sal. Ya. La abrimos. Y le ponemos salecita, pimientita, luz tu cru. Recojo. Un poquito de sal, porque el queso, según yo, ya tiene sal. Este, jamón. Le echamos jamón turco. Ay, ¿saben qué le voy a echar al final? Un huevo. Un huevecillo. ¿Qué están poniendo? Oigan, ¿sí se ve el stream o no? ¿Se sigue trabando? Oigan, ¿qué tan culero está el stream? O sea, ¿qué tanto se está trabando? Se me hace raro que se esté trabando tanto. Contraté el plan que me dijeron que contratara. Se supone que tengo 5G, no debería trabarse. Se me paró el taxi. Se me paró el taxi. Se me paró el taxi. Se me paró. Sí se ve. Se paró con una mano, se paró que no le di. Vamos a ponerle una rebanadita de jamón turco. Jamón turco. Esto lo voy a apagar ya. Unos jamoncitos así turcos. Después le ponemos la longaniza. El prosciutto. Vamos a ponerle prosciutto. Sí, sí, tengo las manos toda mojada. Se me paró el directo. Se me paró el directo. ¿Cómo se abre? Open here. ¿Dónde? Hijo de puta. ¿Dónde? Chicos, ah, ya pude. JR9584. Ese no es jamón turco, ja. Es pechuga de pavo de su política. Pero es lo mismo. O sea, el... a turkey me refiero a pavo. Ay, se ve rico este jamón serrano que no es jamón serrano. Y le ponemos así su jamoncito serrano. Bien rico. Oigan, este queso no derrite, es normal.
Le voy a poner un poquito más. Tiene mucho olor. Huele mucho, pero huele rico. Ay, no, qué rico, qué sabroso. Así. Y después me voy a... Acá tengo toallitas. Me limpio tantito la mano. Mi café, mi café. Neshumi tiene la mano y la cabeza en todo. Así. Open here. Nunca he abierto una leche gringa. Ah, ya. ¡Ah! ¡Leche gringa! Oiga, ¿qué no se supone que en las leches gringas está así la leche? Giras esto y aquí dice, niño perdido, ayúdenos. ¿Y mi niño perdido dónde está? ¿Y el niño perdido dónde está? Y ahora le echamos aquí azuquitar. Los bocadillos de jamón frito son lo mejor. ¿Cuánto estarás allá? Hasta el 25, mi amor. Oigan, este es el café más claro de todo el mundo. No mames, esto no tiene nada de café, parece chocomil. ¿Y mi café? Café gringo. No está mal. No está mal, pero no sabe a café. No sabe nada a café. Vamos a agarrar dos rebanadas de pan. ¿Ustedes se comen la tapa del pan? O sea, la parte de hasta arriba. Yo no. Yo como no. Leonovsky, oye, Beba, ¿no era que ibas a hacer irle en la playita para ver los tiburones? Sí, pero después de desayunar, porque no he desayunado. Bueno, le quiero limpiar aquí el exceso de agua. Voy a poner aquí de mientras mi coso este. Yo sé que ahorita no se ve rico, pero ahorita van a ver. Ahorita van a ver, se va a ver muy rico y todos van a decir, ¡ay, me das! Y les voy a decir, no, no invito. No invito. ¡No importa! Yo vapo, yo vapeo, yo vapeo, yo vapeo, yo vapeo. Yo vapo, yo vapo. Yo vapeo, yo vapeo, yo vapeo, yo vapeo. Yo vapeo. ¿Y qué le vas a decir? No importa, yo vuelo. Yo vuelo. Yo vapeo, yo vapeo, yo vapeo, yo vapeo. Oigan. Nomás me mandas beats para criticarme, vieja puta. Ay, pero pues es que también, o sea, ¿qué querían, que mi café fuera de 100 mililitros? ¿O qué? No importa, yo vapo. Yo vapo. Haré que esperar a que esta madre esté. R9584. Me quedé esperando mi ritmo latino, jaja, de su colítica, de su colítica. Pero no puedo bailar ritmo latino sin música. Tienes que mandar 800,000 bits para que suene el ritmo latino. Yo vapeo, yo vapeo, yo vapeo. ¿Y la pimienta dónde la dejé? Chicos, ¿y la pimienta? A ver, la leche gringa se guarda así. Niño perdido. Recompensa. 50,000 dolarucos. Perdí la pimienta. Hasta acá. Chile paper. Muchas gracias por la suscita, Luliet, mi amor. Ay. No, se me rompió la yema. Ay, gracias, mi amor. Creo que se trabó un poquito. Porque solo escuché 2 añites. A la verga, ya 2 años.
se cuida del azúcar, pero le vale de madres la sal. Oye, ni le puse tanta. Le puse moderada. Y sí, sí, me vale madres la sal. Prefiero estar toda hinchada, pero skinny. Pregunta de cultura general. ¿Cómo se llama la clara del huevo? Es que hay un video de un payaso que le pregunta eso a una niña y la niña dice, yema. Clara del huevo, yema. Niña pendeja. Sí, me vale verga la sal. Me vale verga la sal. Ahora, oigan, estos panes están monstruosos, están gigantes. Yo no sé si hacerme un sándwich o... ¡Oh, qué pedo! Creo que no me lo voy a acabar. Entonces ponemos aquí nuestro menjurje anterior. Aunque me dan ganas de tostarlos un poquito. Los voy a tostar. Los voy a tostar. Siento que le va a quedar chido. Yo soy Mateo, 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 Mateo. Y vapeo, 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 vapeo. Soy Mateo, Mateo, Mateo. No me importa, yo vapo. Porque soy Mateo, Mateo, Mateo. ¡Ah! ¿Cómo saco esto? JR9584. ¿Cuántos bits necesito para que salga el ritmo latino? 10,000. 10,000ito. 10,000ito. Hay un gato llorando aquí por la casa. Ya. Haciendo de hambre. Ya nada más nos falta el avocado toast. Miren, según yo compré este aguacate. Vamos a ver qué tan bonitos. Sí, se me rompió mi huevito. Qué tan bonitos son los aguacates gringos. ¡Ah! Está perfecto. Miren, para los huevones que no saben cómo sacar esto. Nada más agarran su cuchillo, le hacen así, giran y sale. No sean hueones, por favor, no sean hueones. No sean como Caprimint. No sean Caprimint. ¿Ok? Y después le ponemos aquí a nuestro sándwichere aguacate. Su verga, este sándwich tiene de todo, ¿eh? No, hombre. Tenías hambre, culera, ahora comes. Tenías hambre, culera, ahora comes. Ay, no, chicos, imagínense que me secuestren aquí en los United States y que salgan las cajas de leche. Y todas así de... ¡Oh, Nesumi! ¿Cómo? Y yo, ¡Connor! ¡Connor! Me secuestraron, Connor. Un poquito más de pimienta. Un poquito más de sal para hincharme. Sandwichiro. Devuélveme mi cuchillo. Lo partimos. A ver, siendo sinceros, ¿creen que me salió rico el sándwich o no? Yo siento que sí. Yo siento que sí, sí va a estar bueno. O sea, se lo comerían. Ay, no mames, si ustedes chupan hoyo. Ustedes chupan hoyo. No. No me parece raro. A ver, vámonos a comer para acá. Voy a llevar acá esto. Ahorita las llevo a ustedes, ¿eh? Soy Mateo, yo vapeo. Vapeo, vapeo, vapeo. ¿Saben qué le faltó a esta casa? Una licuadora. Todo iba a estar fantachi. Dejen guardo esto en el refri. ¿Cómo se sella esto? 584. Aprovecha y quédate ahí para que no te toquen más los maltratos de Molines, su política, de su política. Pero para quedarme aquí necesito un hombre que me dé su mano para que me dé la green card y me pueda quedar. Y que me digan, ¿qué no viniste a un evento de Riot? Y yo, ¡ay, es que pasó un incidente! Me enamoré.
y ya no me dejen ir. Pasó un incidente. El incidente se llama amor. ¿Qué pasó, Nano Cádiz? Nano-Cádiz. No mames, Pecu, te hiciste de rojo con leche en vez de café. Sí. Ya se me va a acabar la pila. Ay, pero miren, se ve muy estético mi desayuno. Miren, se ve bien bonito. Se ve muy de chava. Oigan, pregunta seria, ¿puedo tomar agua de la llave de aquí o no se puede? Me da miedo que me pase algo. O sea, un amigo gringo me dijo, no, no lo hagas. Pero mucha gente me dice que sí, pero muchos me dicen que no. Entonces ya no sé. Ya no sé qué es lo normal, si tomar o no tomar. No, no. ¿No tomo? Recomiendas el té de frambuesa con leche. Es su política. Hija de puta. Creo que ya estoy cargando el celular. Sí, ya. Sí, ya está cargando. ¿Cómo le hago para que se vea todo? Bueno, sí está bien. La verdad sí me quedó rico el café, pero no sabe a café. Le voy a echar más. Ah, pues sí, mi llave no tiene filtro. ¿Alguien quiere té? No, hombre, café chafa que me dieron aquí en el Airbnb. O más bien no lo sé preparar. Ahora vamos a probar mi sándwich. ¿Se les antoja o no se les antoja? A mí sí. Siento que lo único que le hace falta es como mayonesa o algo así. Vamos a ver. Wow. Tiene muchos sabores. Muchos. El jamón serrano, que no es jamón serrano, le da un toquecito muy especial. El jamón de pavo. El jamón turco. El quesito. El aguacate. La cebolla. Los jalapeños. La verdad está muy bueno. Muy bueno. La cebollita que echamos al inicio también. No me quedó salado, Yo admito que cuando algo me queda salado, lo digo, pero esto no. El 23 me regreso, chicos. El 23 yo salgo de aquí, de Los Ángeles. Pero la verdad es que no voy a salir. ¡Ven por mí, migra! ¡Ven por mí! No voy a salir. No es cierto. Extraño mucho México. Si le soy sincera. Me da un poquito de ansiedad estar aquí. Pero... porque yo soy muy ansiosa socialmente. Aquí tengo... ¿Por qué se me acabó la...? Se me cayó el café. ¿Qué
¿Qué pasó? ¿Se cayó el stream o por qué ponen no? No, sí, sí me gusta más México, pero está padre estar aquí. Dieta hipersódica en su política. No es dieta hipersórica. Le voy a poner más. Quiero ponerle más azúcar, pero me voy a quedar sin azúcar. Suena mejor sin el micro. ¿Ya no tengo micro puesto? Hola, hola, hola. No, si aún tengo micro. A mí me sale que aún sirve, ¿eh? Estás en déficit calórico. ¿Esto te parece déficit calórico? De hecho, sí estoy. Ah, no. Ya no. Déficit calórico, según yo, es cuando gastas más calorías de las que consumes o algo así, ¿no? Eso es para bajar de peso. Un tío le ponía mucha azúcar a su café y se quedó sin piernas. Pero porque él no le echaba esplendita. Y yo sí. Yo sí le pongo esplendita. Creo que deberías estar en super hábit calórico. ¿Qué es eso? Ay, no, como tiro café, ¿eh? Su puta madre. A ver, adivinen de qué sonido es esto. Es el sonido de cuando inicia la purga. Es ese sonido de cuando inicia la purga. También es el sonido que usan en la película de La Sustancia. Oigan, chicos, mi café me lo hice con agua de la llave, me voy a morir. Coneco 998. Hola, Nesumigi, ¿qué tal te va tu travesía? 3. Muy bien. Me estoy comiendo un delicioso sándwich. Oigan, me quedó muy bueno, ¿eh? Fuera de bromas, me quedó muy bueno. Y este panecito está bien bueno también. Miren. Está grueso, suavecito, spongy. Está bien rico el pan. Este desayuno es para darme energía todo el día. Ajá. Según yo, cuando hierves el agua, se purifica. Qué chistoso es el primer directo al que entro. Cuando conocí a Molly, entré y la vi comiendo quesadillas, ¿en serio? Pero en su setup, ¿no? Chicos, yo tengo un TOC que me hace que todo lo que yo desayuno se tiene que ver bonito. Por ejemplo, ahorita no sé si vieron que ordené el tomatito, partí mi sándwich y así. Siempre lo hago con todos mis desayunos, quiero que se vean bonitos. Ya la comida y la cena y todo lo demás me vale verga. Pero el desayuno me gusta romantizarlo lo más posible. No sé por qué. Mmm.
Está bien bueno. Está bien bueno. Este sándwich hoy lo voy a bendecir como el sándwich turco de Nezumi a la mexicana. Que lo único mexicano que tiene es el jalapeño. No resisto el sonido de masticar. A mí la verdad me da igual, pero sé que hay gente que es como muy sensible en el oído. Por ejemplo, Emiliano. A Emiliano le encantaba el ASMR. Y yo nunca le encontré el chiste. O sea, yo sí soy... Yo eso que él siente escuchando ASMR en YouTube, lo siento, pero en persona. O sea, si yo me pongo a escuchar ASMR en YouTube, no siento nada. Pero en persona, si alguien se me acerca a la orejita y me hace... Uy, me vuelve loca. Pero en videos no. Y últimamente duermo con ASMR de TikTok. Es que si a ti te hace efecto, porque no a todo el mundo le hace efecto, sí es muy relajante. A mí me gustaría que me causara efecto. Gracias, mi amorcito, por la sub. ASMR. ASMR. Hola, Nesu. ¿Cómo estás? Se ve bueno ese emparedado. Como diría la serie de Nickelodeon de los 90. Espero disfrutes tus días por allá. Nesu, yo me avance. Ay, ya, mi amor. Este emparedado es colosal. Ya conecté mi celular y se me sigue bajando la pila. Ah, no. Se desconectó. Qué vulgar. Ay, déjame comer a gusto, puta. Ya. Ya está cargando. Qué rico está. Chicos, yo como bien lento. Excesivamente lento. No voy ni a la mitad del sándwich. Pero comer lento tiene sus pros y sus contras. Esta puta madre del adaptador de mierda. Así que cargando bien. Contra. El único malo es que todos me están... Cuando yo termino de comer, todo el mundo me está esperando y siento como la presión de que acaba ya, puta. Con Eco 998. Oye, en su mi consulta, al final pudiste resolver el tema de cómo salir de la casa por lo de la puerta. Me comuniqué con el del Airbnb y me dijo que le sacara las pilas al aparato gris y que se las volviera a poner y ya se arregló. Lo único que lo podría mejorar, pero no tanto, siento que sería un buen aderezo. Como con mostaza y mayonesa, siento que sería muy bien, pero no me gusta comer mayonesa. No, le hablé en español. Los del Airbnb sí hablan en español. Cruising cookies. ¿Qué pasó, culito? Ay, no, qué rico. Un lado bueno de comer lento es que siento que nadie disfruta la comida como la hacemos nosotros. Creo que el adaptador que compré está bien chafa. Ser un Dino Rey es lo que quiero ser. Vamos ya, vamos a avanzar más. Eres Dino Gay, es lo que quiero ser. Vamos ya, vamos a avanzar más. Si eres gay y eres Dino, avanza más.
Chicos, creo que voy a apagar el micrófono. Lo voy a apagar un poco porque ya se me va a acabar la pila. Y esta madre no quiere cargar, ¿sí? ¿Qué tal me oyen ahí? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien, chicos, o se oye mal? Ay, no. Segunda parte del sándwich de Nezumibi. Nicox 144. Vieja, ¿y sabes si aún existe el trasnochando? Cuando yo regrese, va a haber trasnochando. A lo mejor va a haber un trasnochando pasado mañana. A lo mejor. Pero les dije que si lo podíamos mover, porque yo no tengo equipo para hacerlo. ¡Hora! ¡Gámbare, gámbare, senpai! ¡Gámbare, gámbare, senpai! No. No iba a ser el de Rivers. Yo no sabía. Eso luego las viejas invitan. Y una no sabe. ¿A poco invitaron a las Rivers? No se me haría raro, ¿eh? Porque nos cae muy bien. De hecho, estaría padre. ¡Qué verga! Pinche. Oigan, creo que mi cargador valió verga. ¿Ya no quiere cargar? Ay, no quiero dejar de comer. Me sale cargando, descargando, cargando, descargando. ¿Cómo me fue ayer en la noche? Muy bien. Acabé stream. Me puse a contratar el plan. Ya no había nada abierto. Me metí, me bañé. Me puse a ver una película mientras me bañaba. Quería ver una de amor, pero no pude. Espérense, ¿eh? Creo que tengo que comprar otro cargador. Me está fallando mucho. Ok. Ya está cargando. Ay, ya. Ay, no. Imagínense quedarse sin cargador en este momento. Me hago el Petit Suisse. Pero se me hace raro que se esté trabando. O sea, yo mi cargador lo trato bonito. No lo trato feo. Esa es horchata, no, es café. ¡Hora! ¡Gámbare, gámbare, senpai! ¡Gámbare, gámbare, senpai! Me inyecté la sustancia. Me la inyecté. ¿Ok? Me la inyecté. Perdón. Vayan a ver esta película. Buena. Chicos, ya se me va a apagar el cel. ¡Verga! ¡Pinche cargador!
A ver. Último intento. Se supone que ya está cargando. ¿Cómo voy a verla si no dices la película? La sustancia, pendeja. The Substance. The Substance. Gámbare, gámbare, senpai. Gámbare, gámbare, senpai. Ah, es que dejó de cargar y le di un vergazo y cargó otra vez. No sé si sea un corto, no sé si, no sé qué. No sé qué sea. Hey, pump it up. Remember, pump it up. Honey, hum, pump it up. You wanna pump it up. Pump it up. After guión bajo drift. Toca el teléfono por atrás, quizá está muy caliente para cargar Patty 697 Messin. El emote. Patty 69 Messin. A ver, voy. Está caliente. En efecto, tiene calor. Pero no tanto. Hay nada más poquito. ¿Y cómo le hago para enfriarlo, Pompirop? ¿Se me va a apagar? ¿Cómo le voy a poner hielos? Ideas pendejas. A ver, voy a usar otro cargador. Voy a usar la pila. A ver si funciona. ¡Vamos, sustancia! ¡Sí! La sustancia está teniendo efecto. ¡Vamos, Su! ¡Su! Tienes que ser una gran estrella. La gente te quiere. La gente confía en ti. Ve a la fiesta de Año Nuevo, Su. Ay, no van a entender las que no vieron la sustancia. ¿Sabían que en la sustancia el que hace de el del jefe malo, ese jefe malo es el papá del de Juego de Gemelas? Y en la película hay una escena donde una chava muy guapa y joven, no voy a decir quién, sale desnuda. ¡Hola! ¡Gámbare, gámbare, senpai! Y tú la ves y dices, gámbare, ¡qué gámbare, pedo! Senpai. Es perfecta. Pero vi el detrás de cámara y no. No es perfecta. Es usan... no sé si es perfecta. Pero le ponen unas tetas de falsas. Le ponen látex. O no sé cómo se llama. Para que no se me achicopalen y no digan. Y no se estén comparando con la Su. Y de hecho a la otra vieja, creo que le pusieron látex en el culo para que se viera toda con el culo chupado. No, todavía no veo el secreto en el río, pero sí lo quiero ver. Ah, prótesis, eso red. Le pusieron prótesis. ¿Ya probaste las Crumble Cookies? En cuanto acabe stream,
Voy a buscar un local de Chromo Cookies. Es que tengo muchas ganas, tengo cosas que hacer todavía. Quiero ir a Universal. Quiero ir a Chromo Cookies. Quiero comprarme unas Crocs. Me dieron ganas de comprarme la Dyson. ¿Creen que aquí en Estados Unidos sea más barato? Es que vi un video. Últimamente como que mi cabello no me gusta cómo me lo peino. Vi un video de que la Dyson, wow. Y no sé, ¿creen que sea más barato comprarla aquí porque es cara? Debería. Ey, si apago stream es porque se me acabó la pila, ¿eh? Me sube y baja la pierna, como. ¿De qué pierna hablan? ¿Cómo que baja la pierna? Mejor compra las UVAs por separado. Si yo quiero el tubo y dos peines y ya. Esto es para las que están diciendo que tengan cuidado con la pierna. Putas. Geralt Foch, Nezumi, estoy afuera de tu casa. Ábreme, Nezu, amenazaga y Nezu colitique. No le abro a zorras. Y ahorita una vieja me dijo que cuando levanté el brazo se me vio la pierna, la axila oscura. Pues cuando tú te levantas yo te veo muy oscurita y no te digo nada. ¿Saben a qué le falta oscuridad? A mi café. Este café es descafeinado, qué verga. No siento la adrenalina. Me hace falta mi shock de adrenalina. Oigan, ahí sale que tengo 2% de pila. Me da miedo que se me acabe el pump it up. Hey, pump it up. Remember, pump it up. You got to pump it up. I want to pump it up. You want to pump it up. ¿Cómo que he gastado 200 gigabytes de datos? ¿No se supone que son ilimitados, hijos de puta? Ustedes no, ¿eh? Estoy insultando a la compañía. No, ya se me acabó mi sandwich, ¿eh? ¿Escuchan a los pájaros? Están guau. Bueno. Qué rico. Mi motonin, para la próxima échale 4 cucharadas de café. Ya sabe. Tardamos media hora en comer. Gracias por la sub, bebé. Qué rico. ¡Ah! Está chorreando. Qué rico. Muy rico, me quedó muy sabroso. La verdad, yo soy muy buena haciendo desayunos. Mis desayunos me quedan muy buenos. La comida y la cena, pero los desayunos, soy muy buena. Nesu Yomachdance. Gracias, Nesu Yomachdance. Se me antoja en la noche irnos a la playa, poner una toallita y comernos un pancito con un cafecito así bien rico. Algo así se me antoja, porque en la noche hace mucho frío.
Llámanos de shopping. No van a aguantar mi ritmo, mi amor. Tardo mucho. De Anceteno. Yo soy bueno haciendo besos en negros, bebé. ¿Besos qué? Oiga, me gustó mucho el blush que compré. Me hace sentir muy arruburada. No se acaba la pila, ¿eh? Ese 2% lo está dando todo. Perdón. Y este café me está quitando nada. Sigo con un buen... Me está dando más sueños, más bien como se me cierra el ojito solo. Vine a Los Ángeles por parte de Rayos. ¿Para cuándo colaboración con él? Pronto. Es que me han dado cuenta de este bello rostro. Todavía no me han buscado, pero es porque me hace falta un... Antes de que acabe la pila, Dios, Nezucolítique. Gracias, mi amorcite. Y la playita. Espérate, que tengo 2%, hija de puta. Antarcticite. ¿Y la playita? Hija de puta. Tengo 2%, ¿tú quieres que me salga de la casa y se me apague el cel? Ah, con las alertas no se oye mucho. Yo creo que voy a apagar un rato, cargar el cel porque carga muy rápido y nos vamos a la playa. Lo que me da miedo es que se vaya el sol, ya se está yendo. She a baddie, she showing her panties. She shaking like jelly. Damn, 100 bands in Chanel. But I'm still shaking ass in a deli.